Voy a hablar por unos minutos bajo el tema hombres de carácter. Era la campaña presidencial de el comienzo del 2008, si mal no recuerdo. Había toda una línea de candidatos presentándose para competir dentro de lo que era la candidatura presidencial de Estados Unidos. La línea era larga de un lado de uno de los partidos, un poco más corta del otro lado, pero de ambos lados empezaron uno tras otro a salir de la contienda. Algunos le encontraban escándalos de faldas, otros le encontraban escándalos de corrupción. Había uno de los candidatos que mientras su esposa estaba... Muriendo de cáncer, él tenía una relación amorosa con uno, uno de los miembros de la campaña política. Todo esto era importante en años anteriores y algunos cuando se encontraba y se demostraba que había algún problema moral o algún problema de, de carácter, si se puede decir, de integridad. En los candidatos se retiraban, pero vivimos una época donde tenemos la mayor crisis de hombres de carácter de la historia. Y eso nos hace a nosotros volvernos a la Biblia, a las escrituras, a la palabra de Dios, para hallar nosotros fortaleza y dirección. Porque de esto se trata, mis amados, se trata de terminar la carrera. Bien, y determinarla con gozo. Se trata de que un día, cuando los secretos de todos los hombres sean descubiertos y no haya lugar para tener cuartos cerrados ni tampoco eh, secretos escondidos, Dios traerá cuenta todo lo que hayamos hecho. Serán tú y Dios los que estarán allí y serán tú y Dios los que argumentarán en ese día. Hoy Dios trata con nosotros como padre, pero un día tendrá que tratar con nosotros como juez. Estados Unidos era un ejemplo de lo que era el liderazgo en el mundo, cuando de escoger líderes y de figuras políticas se trataba. Y ustedes tienen el ejemplo allí. De que cuando un candidato se le señalaba algo, él solito se retiraba y le daba lugar al siguiente, siempre y cuando no se descubriera lo que tenía el siguiente. Yo tengo mi concepto de los políticos, por eso no presto mi púlpito para promover política, porque a los políticos no les interesa nadie, les interesan sus intereses personales. Lamentablemente alguien tiene que dirigir el barco, ¿verdad que sí? Y el pueblo no siempre elige a las personas más correctas. Y nosotros tenemos que entender esto, que el desarrollo del carácter es la tarea que demanda mayor esfuerzo, mayor dedicación en la vida de los hombres y las mujeres de Dios. Es un proceso que conlleva años, que lleva esfuerzo y que implica que nosotros vamos a ceder al poder del Espíritu Santo para que ese viejo hombre contaminado pueda morir en nosotros y el nuevo hombre en Cristo alcance la madurez plena. El objetivo del Señor es que todos lleguemos a la estatura, a la medida de un varón perfecto, y ese único varón perfecto se llama Jesucristo. Si nosotros tenemos puesto la mirada en los hombres, en un apóstol o en un profeta o en alguien famoso o en un pastor, muy pronto nos daremos cuenta que el único que no falla se llama Jesucristo nuestro Señor. De eso se trata la carrera de la fe. A través de los años creciendo en la iglesia, yo he aprendido que mi fe, debe estar absolutamente puesta en el señor devorar por quienes están en el ministerio. si alguien dijo que si la, los creyentes oráramos más por los ministros que tienen, los ministros serían más fuertes si los criticáramos un poquito menos de lo que hacemos. y de eso se trata. cuando hablamos de carácter y hablamos de personalidad y de temperamento, estamos hablando de cosas diferentes. Sabemos que el carácter constituye el conjunto de valores o de principios que como un pilar pueden sostener a la vida de una persona, a la vida de un individuo. Son el conjunto de valores que nosotros adquirimos a lo largo de la vida por medio del conocimiento o por medio de la influencia de otros que nosotros consideramos patrones, consideramos ejemplos, o consideramos un paradigma para nosotros imitar y decimos, me gustaría ser como esa persona. y nosotros vamos adquiriendo esos pilares que van a sostener la vida y que en el día de mañana cuando se presentan los desafíos son los que van a a determinar cómo estará nuestra vida, mientras que la personalidad son aquellos rasgos únicos del comportamiento y de las características de un individuo que hacen a una persona única. El temperamento es la manera en la que externamos los rasgos de nuestra personalidad en ciertas circunstancias, y eso habla mucho del carácter, habla mucho de la integridad. La palabra de Dios nos dice que las pruebas desarrollan nuestro carácter como hijos de Dios y las tentaciones que es lo que hacen sacan a relucir lo que realmente nosotros somos. Las pruebas desarrollan nuestro carácter. La palabra del Señor nos dice que es necesario que el creyente pase por diversas pruebas, que el creyente pase por diversos procesos. No hubo un solo hombre en la escritura al que el Señor no procesara, al que el Señor no pasara por diversas pruebas, a fin de sacar lo mejor de ese hombre. Y algo que tenemos en la palabra del Señor es que la palabra del Señor dice lo bueno, lo malo y lo feo. Y eso es lo que tenemos. Santiago 1.2 dice, hermanos míos, preste oído, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mantenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Sabemos que de este lado de este mundo nunca alcanzaremos la perfección, pero mientras nosotros perseveramos en las pruebas y las dificultades, vamos cada vez dejando atrás. Todo lo que traemos del mundo, todas las mañas, las malas costumbres, dejamos la trampa, dejamos todo lo que implican aquellas cosas que son contrarias a la vida de Dios en nosotros. Por eso es necesario que nosotros nos hallemos en diversas pruebas. Me gustaría despertar una mañana y poder sentir que no tengo dificultades, poder sentir que no tengo preocupaciones, pero de eso no se trata, porque cuando no tenemos dificultades y no tenemos preocupaciones, significa que nos vamos a empezar a olvidar de Dios, vamos a empezar a creernos que somos Dios y lo que hacen las pruebas y las dificultades es que nos dicen a nosotros que necesitamos recurrir a buscar ayuda a una fuente mayor que nuestra sabiduría, mayor que nuestro conocimiento y muchas cosas que escapan de nuestras manos sin la ayuda de Dios jamás la podremos lograr por lo tanto si tú estás en prueba y en tribulación, gózate porque estás en el plan y en el proceso de Dios para alcanzar algo mejor y ver el plan del Señor. Gloria a Dios. Dice el pasaje, tenga la prueba su obra completa, la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. O sea que Dios nos dio un paquete por allí. Y ese paquete que te dio... Es completo, no es imperfecto, es un paquete para que todo lo bueno de Dios nosotros podamos experimentarlo algún día. Creo que todas las decisiones que tomamos de este lado de este mundo repercuten en la eternidad. Por eso es muy importante acabar la carrera de la fe bien. Creo que a pesar de que hay gente que hace muchas cosas buenas, a lo largo del camino sería maravilloso si terminamos haciendo cosas buenas hasta el último día de nuestra vida. Nosotros sabemos que la salvación es un don de gracia. ¿Cuántos lo saben? No hay uno solo de nosotros que haya podido pagar por su salvación. La salvación es un don de gracia inmerecido. Si algo merecíamos nosotros como seres humanos era la condenación del infierno, pero Dios en su misericordia cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Nos despertó del sueño del pecado para que nosotros obedeciéramos al mensaje del Evangelio. Por eso la Biblia declara, por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, es un don de Dios. Por más que usted se esfuerce, por más que usted crea que usted se puede ganar su salvación, debo decirle que su salvación ya fue ganada, ya fue obrada, ya Cristo la ganó en la cruz del Calvario. Lo único que usted tiene que hacer es agarrarse de ella y prenderse para no soltarse de la mano poderosa del Señor. Adore al Señor con alegría. Mis amados, fueron las pruebas y el paso de los años los que desarrollaron el carácter de hombres como Moisés. Moisés tenía fe tenía la educación refinada de los egipcios, pero ante la primera tentación que hizo, su temperamento no rendido al Espíritu Santo de Dios le jugó una mala pasada. Mató al egipcio que golpeaba a su hermano hebreo y al verse descubierto salió huyendo para salvar su vida. Sin embargo, la Biblia da un buen testimonio de él. Y Dios lo que hizo es que utilizó esas experiencias negativas para enseñarnos a nosotros por medio del ejemplo de Moisés y enseñar a Moisés para que nosotros aprendiéramos de hombres como este a depender de Él y a depender de Dios y no de su propia fuerza o de su propia sabiduría. De eso se trata la formación del de carácter y por qué dios nos lleva a través de pruebas. a diferencia de los hombres los hombres condenamos los hombres descalificamos los hombres no perdonamos eh, porque aun cuando decimos que perdonamos siempre vivimos recordando. a mí me eh, una de las cosas que más me molesta es cuando un hombre de dios se sube a un púlpito y dice: Esto no lo digo por, eh, para eh, desacreditar a nadie, pero perencejo sutano de tal. Y yo digo: Ya dañaste todo lo que ibas a decir. Ahórrese los nombres, diga el pecado y no mencione al pecador. ¿Por qué razón? Porque eso es lo que hay en nuestra naturaleza. La única razón por la que Dios nos hace ver. El error que comete Moisés y lo menciona es para mostrarnos que Dios es un Dios de gracia, que Dios es un Dios de segunda oportunidad, que Dios levanta y no deja, el caído, no deja caído al hombre y la mujer de fe que comete errores, que comete no horrores, sino errores. Porque a veces cometemos horrores y pretendemos que todo el mundo se olvide de esos horrores. La fe jugó un papel. Más importante en el desarrollo del carácter de Moisés que ningún otro factor. El varón, dice la escritura, menospreció los deleites de la vida de príncipe, tuvo por poco el lujo de los egipcios y menospreció la ira del faraón, estando dispuesto a abandonarlo todo y confiar en el Señor. Un hombre y una mujer de Dios que quieren caminar en temor. Y quieren caminar con el favor de Dios. En esta época en la que vivimos, donde vivimos una en una eh, temporada de antivalores, vamos a creer que es una temporada y que esto no se va a quedar. Usted y yo tenemos que mantenernos prendidos a la fe en Dios. Hebreos 11:27 dice, por la fe dejó... Eh, Moisés Egipto no temiendo la ira del rey porque se sostuvo como viendo al invisible. Sin embargo, usted nota entonces el proceso de Moisés en la formación de su carácter. Sale de Egipto confiando en el Señor, pero con un error dejado atrás. ¿Y Dios que es un Dios de segunda oportunidad? ¿Cuántos saben que Dios es un Dios de segunda oportunidad? Gloria a Dios. Si no, no estaríamos aquí. Gloria a Dios. ¿Alguno le ha dado tercera oportunidad? ¿Alguno hasta cuarta? Y después del quinto matrimonio lo voto de la iglesia. Gloria. Yo, yo lo perdono hasta cuarto, ¿verdad? Yo ya se lo voy a dejar a Dios que lo perdone. Pero yo al quinto ya lo voto. ¿Eh? Gloria a Dios, pero de eso se trata, de un Dios de gracia y de segunda oportunidad. Sin embargo, nosotros vemos que cuando nosotros mantenemos la confianza en Dios, Dios no nos deja y nos sigue metiendo a otras pruebas para procesarnos. Fueron 40 años en la casa de su suegro. Cuánto han vivido en la casa de sus suegros. Gloria a Dios. Ya no quieren confesar ninguno. Gloria a Dios. Ya, ya todos eran ricos y famosos antes de llegar aquí. Gloria Yo, Bueno, yo no vivía en la casa de mis suegros. Pero, sí, bueno, no, ya, ya, eso, ya eso te vamos a dejar tú que resuelva ese problema. Es que si, si el suegro o la suelga vive con usted, ya eso es un problema de ustedes. ¿Cuánto aman su suegra? Ay, aquí hay que hacer liberación. ¿Cuántos son casados? ¡Ay, Señor! Pero, ¿y cómo es la cosa? ¿Cuánto aman su suegra? ¿Cuántos son casados? Vamos a orar por gente ahorita. Sí, pues yo veo una mano levantada de, de los que son casados, de los que aman la suegra. Ah, es que son viudos, ya, ya, ¿verdad? No, no, pero hay que amarlas hasta en el cielo. Gloria a Dios, ¿Sí, ¿sí o no? Gloria a Dios. Aquí hay que hacer liberación, hay que hacer un culto de liberación. 40 años Dios tuvo que llevar a Moisés a vivir en la casa de su suegro y soportar ovejas. Lo que Dios utilizó para madurar, madurar al varón, al varón de temperamento agresivo, al varón que dejó soltar la hombría que tenía de una manera equivocada, entonces Dios lo tiene que procesar moliéndolo, llevándolo 40 años. A soportar ovejas, a soportar el calor. El que había sido criado como un príncipe, ahora tenía que padecer. ¿Por qué razón? Porque el propósito del Señor es sacar lo mejor de sus hijos, sacar lo mejor de nosotros. En números 12:13 se menciona a dónde llegó el punto de la formación de Moisés y dice aquel varón Moisés era muy manso más que todos los hombres que había sobre la faz de la tierra. Le quiero decir algo, a nadie Dios lo llama para dejarlo igual. A nadie Dios lo llama para decir yo soy así y nadie me cambia. A nadie Dios lo llama para seguir siendo la misma persona. Si usted ha tenido un encuentro con el Señor Jesucristo, su manera de pensar tiene que cambiar. Su manera de hablar tiene que cambiar. Su manera de actuar tiene que cambiar. Su manera de comportarse tiene que cambiar. Si usted ha tenido un encuentro con el Señor Jesucristo, el antiguo yo debe morir. El viejo hombre debe ser. Sepultado para que Cristo sea formado en la vida de sus hijos. Es imposible llamarse cristiano sin tener un cambio de vida, sin tener una transformación. Y eso es entre usted y yo. Yo no lo puedo poner contra la pared y decirle cómo usted tiene que vivir. Pero aquí está el consejo de la palabra del Señor. No importa la presión, no importa las ofertas que el diablo te haga. No importa que estés en un cuarto cerrado. Allí Dios te está viendo. Allí Dios te conoce en la intimidad. Y Dios espera que nosotros le respondamos conforme al sacrificio que él hizo por nosotros. Alguien tiene que entender lo que estoy hablando y darle gloria y honra al Señor. Aleluya. Aquel varón Moisés dice era manso más que todos los hombres que estaban sobre la faz de la tierra. Oye el contexto de esto. Sus propios hermanos murmuraron contra él, Aarón y María. Pero ya Moisés no era el mismo que hacía 40 años atrás, porque Dios lo había formado hasta llevarlo a ser un hombre manso. ¿No ese es ese el mensaje del Evangelio? Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. Oiga, hay gente que ni un chistecito se le puede hacer. Parecen una botella de Coca-Cola. De soda. Y lo mueven un poquito y. ¡puf! Y ni hablar. Yo conocí uno que cada vez que se enojaba, compraba un celular nuevo. Lo hacía a pedazos. Y usted sabe lo que cuestan esos, esos iPhone 13, ¿eh? No, ahora están 15. No, pues yo sé que lo cambian todo. Lo, bueno, lo, ahora lo cambian cada seis meses. Pero hay gente, oiga, que no, y, y ni hablar, si alguien habla mal de, de ellos, se van de la iglesia, se mudan del barrio, cambian el teléfono, ni al pastor le responden. Se van a otra iglesia a echarla a perder. Sí, porque cuando usted se va, se va con la mochila al hombro. ¿Sí o no? Gloria a Dios. El contexto es que María y Aarón hablaron mal contra Moisés y el varón se quedó quieto porque sabía que no estaba eh, sirviendo por los ojos del hombre, sino sirviendo a Dios. Sabía que tenía que rendirle cuenta a Dios, no a los hombres. También hay que rendirle cuenta a los hombres, ¿usted sabía? Pues hay que dar testimonio como cristiano. ¿Dice amén? Que alguno que dice, a mí no me importa. Y usted lo ve en Diablini y Triquine, en las redes sociales. Y después así no funciona la cosa. Usted tiene que ser cristiano aquí y afuera. Amén. Dice amén? amén, hay que dar testimonio, porque ¿cómo el mundo va a saber que hay diferencia si usted no da testimonio? Mire, aunque unos cuantos hombres en la Biblia sirven de modelo y de ejemplo para nosotros de que sí se puede vencer la tentación, ¿cuántos dicen amén los hombres que sí se puede vencer la tentación? gloria a Dios usted es de lo que es muy débil gloria a Dios hay muchos que son muy débiles. yo oí la historia de, de uno que iba a confesarse todo el tiempo y todo el tiempo confesaba y, y, y lo perdonaban y le decía mira día Treve María cinco dólares en la caja y vete y eres perdonado y la primera vez, ok, di tres Ave María, cinco dólares en la caja y perdonado. La segunda vez, di tres Ave María, perdonado. La tercera vez, y le dice el Padre, ¿y qué es lo que le pasa a usted? Porque usted cada vez que viene, confiesa el mismo pecado. Y cada pecado dice, no, que yo soy muy frágil, eh, Padre. Y bueno, el Padre lo estaba pasando por alto. Pero la tercera vez le dice, ¿y qué es lo que te pasa? No, que yo soy muy frágil. No, usted lo que es un sinvergüenza. Porque usted tiene que, sí se puede vencer la tentación. Dice amén. Gloria a Dios. Sí se puede. Aleluya. Muchos de estos hombres que sirven como modelo para nosotros, sabemos que el único modelo perfecto y el blanco perfecto es el Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Algo que hace única la palabra de Dios. La Biblia, como libro de fe y de conducta, es que la Biblia no esconde los errores de los hombres que Dios usó. En todos los demás libros de religión, el fundador de su organización es un santo entronado, un hombre que no tenía defectos, según muestran los libros. Pero la Biblia muestra, vuelvo y le digo, lo bueno, lo malo y lo feo de los hombres y mujeres que Dios usó en las escrituras, mostrándonos que Dios es un Padre que perdona, un Padre que tiene misericordia, voy a recalcar, y un Padre que restaura al que cae, pero que no es cómplice con el pecado. Porque ahí está la diferencia, no es cómplice con el pecado. El pecado provocado por un carácter débil, trae consecuencias. Y preste oído a esto, porque siempre después vienen consecuencias. Hay un costo que pagar cuando nosotros no dejamos que el Espíritu de Dios forme nuestro carácter. Hay un costo que pagar cuando nosotros traemos cosas arrastrando del mundo y la dejamos que se quede con nosotros. Hay un costo que pagar cuando nosotros tomamos decisiones y las decisiones no lo hacemos a la luz de la palabra del Señor. Hay un costo que pagar cuando nosotros no nos determinamos en los primeros años de la vida cristiana a decirle al Señor, vamos a trabajar, voy a colaborar con el espíritu para que esta flaqueza moral, esta debilidad, esta adicción, esta cosa que me tiene postrado se rompa y se termine. Vamos a trabajar, si hay que ayunar, vamos a ayunar. Si hay que pasar tiempo en la presencia de Dios, vamos a pasar tiempo. Si hay que pedir con Vamos a pedir consejería. Si hay que pedir ayuda a otros hombres y decir ayúdame en esta área de mi vida, vamos a pedir ayuda porque voy a pasar un legado de carácter, de fortaleza y de bendición a mi próxima generación. La maldición se rompe ahora, en este momento, en el que he conocido al Señor en la línea de mi familia. Alguien tiene que entender lo que estoy hablando. Porque hay un costo que pagar. No podemos usar la caída de los hombres de Dios en la Biblia como una excusa para justificar las nuestras. Porque esa es la época en la que vivimos. Usted pone un podcast de la gente que creíamos que era modelo y empiezan a decir gusarapos, a decir san Antonios es mala palabra en sentido figurado. A decir malas palabras, eso se ha vuelto una moda en la época. Hacer chistes sucios y a celebrarlo, a burlarse de los demás. Eso es flaqueza de carácter. Y nosotros tenemos que trabajar en esas áreas de nuestra vida. Sonríese que el Señor le ama. Gloria a Dios. Estamos llamados a resistir la tentación. Santiago 1, versículo 12, preste oído, dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal ni tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia o de sus propios deseos mundanos es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha sido concebida, da luz al el pecado y el pecado, siendo consumado, da a luz muerte. Hay un paso entre el deleite fuera de la voluntad de Dios, las decisiones que se toman fuera de la voluntad de Dios, a luego las consecuencias que vienen, que son casi siempre más devastadoras, más tristes, más amargas que el deleite que el pecado produce en la vida de las personas. Tenemos el ejemplo desde Génesis hasta Apocalipsis. Los nuestros primeros padres pecaron y quisiéramos atraparlo en algún lugar por allí, en algún terreno baldío, para cobrarnos toda la que nos han hecho pasar. Y muchas veces nosotros no aprendemos las lecciones y eh, nos dejamos dominar por los deseos de la concupiscencia. Pero la Biblia hace un llamado a cada varón, a cada mujer de Dios, a resistir la tentación. Dios nos ha dado por su espíritu la autoridad para decir que no, para resistirnos, para aprender qué ocurrió con los hombres de Dios cuando cometieron pecado y dieron rienda suelta a sus deseos. Tenemos, por ejemplo, el caso de David cuando peca con Betsabé, seducido por su propia concupiscencia y por su flaqueza en su carácter a la que le prestó atención, pero le prestó atención muy tarde, no trabajó con ella, tenía una flaqueza, tenía una hendidura en la armadura espiritual y tenía que cerrarla, tenía que trabajar en ella. Se dedicó a colectar esposas y fue vencido para luego ver en la línea de su familia muerte, incesto y destrucción una generación tras otra por una pobre decisión que tomó en un momento dado. Si bien Dios fue misericordioso con él y vio gracia después de eso, porque del pecado de esa mujer viene Salomón para mostrarnos que solamente por la gracia de Dios calificamos. ¿Dice amén? Entonces, mi mensaje no es para acusarlo. Mi mensaje no es para que usted salga avergonzado. Mi mensaje no es para que usted diga no hay esperanza para mí. Mi mensaje es para que usted y yo trabajemos en el desarrollo de nuestro carácter. Que nosotros no seamos dominados por ninguna cosa que sea externa al control del Espíritu de Dios. La Biblia dice que hay dos... Eh, hay dos elementos, dos fuerzas que batallan para tomar el control de nuestras vidas. Uno son los deseos pecaminosos y otro es el control del espíritu. Y la Biblia dice: si alimentamos la carne, vamos a cegar muerte y destrucción. Pero si alimentamos el espíritu, vamos a ver el plan concretado de Dios, vamos a ver la bendición del Señor, vamos a ver el favor de Dios más allá de nosotros, en nuestras generaciones. Y no si si usted va detrás de eso, pero yo voy detrás del favor y la bendición de Dios sobre Daniel, sobre mis hijas y sobre las próximas generaciones que se van a levantar después de ello. Alguien tiene que entender lo que estoy hablando. Gloria a Dios. No podemos ser dominados por un tequila, reprenda al diablo, ni por una botellita. ni por un bálsamo milagroso que le vendieron, tenemos nosotros que estar en control. Porque la Biblia dice que Dios nos hizo corona de su creación y nos ha dado su espíritu. El desarrollo del carácter de hombres como José, para luego ser considerado el candidato a primer ministro de Egipto y del mundo, Tardó un proceso de 20 años hasta que este pasó por todas las pruebas que la escuela de Dios exigía. Esto no se logra de la noche a la mañana. Pero si dejamos cosas escondidas allí sin tratar y no trabajamos en ellas y vamos con el paquete en la mano, el diablo se va a burlar. Así es que te quiero. Así es que te quiero. Eso es lo que tú vas a pasar a tus generaciones. Cuando el plan de Dios es un plan mayor, es un plan perfecto, es un plan maravilloso. Gloria a Dios. Tenemos que ser diferente al mundo. Y lamentablemente el diablo se está metiendo en la iglesia. Miren, hay algo en lo que yo tengo que hacer una pausa aquí y yo quiero hablarle a cada papá. A los padres, yo sé que a veces, porque qué día de los padres, hay que bendecir los padres. ¿Cuántos quieren ser bendecidos, papá? Gloria a Dios. Esta palabra lo va a bendecir. Vivimos la época donde se desarrollan las peores clases de adicciones en la vida de los jóvenes. Las peores clases de adicciones. Por eso usted ve el aumento de la violencia, de muertes violentas, de hombres que usted dice, ese hombre no mataba una mosca, se casa con una muchacha y después le quita la vida. Porque hemos desarrollado una generación que vive enclaustrada en ellos mismos. Y si nosotros... No observamos el comportamiento de nuestros hijos. Y empezamos a trabajar y no hacemos de que no, no pasa nada. No, mi hijo es bueno, mi hijo es lo mejor. Yo confío en él, yo no confío en los míos. Yo lo siento mucho, ellos ya lo saben. Yo no confío en mis hijos. Muéstreme el celular, muéstreme la tableta, eh, muéstreme dónde está el. Usted sabía que ellos saben borrar y usted puede entrar donde borran. ¿Cuántos sabían que se puede entrar donde borran? No, Ninguno o, o alguno. Las mamás, porque las mamás son eh, Sherlock Holmes. Pero ay, yo sé entrar donde borran. Porque una vez que una adicción se metió a la vida de una persona, eso usted no lo saca de allí a menos que nace no por un proceso de montón de años. Por eso Dios tuvo que pasar por la criba, por el proceso a estos hombres, hombres como José. Se mete a la casa de Potifar como esclavo. Después de pasar por un proceso de injusticia, es vendido por sus hermanos. Lo llevan a la casa de Potifar. La esposa de Potifar lo quiere seducir. Y no lo hizo una vez, lo hizo muchas veces. Aunque he oído comentaristas que dicen que hacía José metido en la casa haciendo lo que le correspondía, porque era un hombre de carácter. Y cuando la mujer le dice, duerme conmigo, después de insistirle, él le dice, No voy a vender mi primogenitura por un plato de lentejas, voy a correr. Y nosotros tenemos que aprender que sí podemos correr y escapar para que nuestras generaciones no cobren la consecuencia que David cobró en la línea de su familia. ¿Alguien me está entendiendo? Gloria a Dios, se puede correr. Si José pudo correr. Decía un merengue que para que digan que aquí murió, que digan que aquí corrió. ¿Sí o no? Gloria a Dios. déjeme cerrar porque ya, como padres y líderes y ministros de Dios, ante nuestras familias, ante nuestros hijos y el mundo, vamos a ser probados en las mismas áreas que fueron probados todos los hombres de los cuales Dios sacó algo bueno. Ojalá que Dios pueda sacar algo bueno de nosotros. Vamos a recibir injusticias las cuales no de las cuales muchas veces no podremos defendernos, pero Dios estará con nosotros si somos íntegros. Si somos íntegros y no nos vendemos, seremos tentados a vender nuestra promenitura pero debemos estar preparados para decir no y salir huyendo. Seremos calumniados y a veces parecerá que nadie está a tu lado, pero Dios está allí, porque Dios te conoce en lo secreto. Seremos olvidados por quienes hayamos ayudado incondicionalmente, pero nunca seremos abandonados por Dios. David dijo, joven fui. Y he envejecido y no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Mis amados, la presión de la hora es hacer como la mayoría, a fingir ser cristianos, hablar cosas que no debemos hablar, hacer clic a los lugares que todo el mundo hace clic para ver páginas inmorales a chatear con otras mujeres que no son su esposa en las redes sociales, que no es la suya, perseguir e ir detrás de cosas que el mundo dice que te van a dar placer y deleite, pero que al final será dolor, tristeza y camino de muerte. El hombre de Dios sabe que al final del camino habrá destrucción detrás de esto. El apóstol Pablo nos da un consejo final y le dice a Timoteo, su amado hijo, en la fe, capítulo 3, primera de Timoteo, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús, padecerán persecución, mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor engañando y siendo engañados, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quien has aprendido. Y él continúa diciendo y dice, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe en Cristo Jesús, dice al final del camino. Ahí está la diferencia. Le quiero decir a los hombres que están aquí, mantenga la mirada puesta en el blanco perfecto. Quítela de los hombres, porque usted va a oír toda clase de escándalos, pero su mirada tiene que estar puesta en Dios. Decía el famoso predicador londinense Spurgeon, el corto alcance de los demás... No debe de servir de excusa para normar el tuyo. En otras palabras, el que otro no terminó la carrera, el que otro falló en el camino, el que otro no alcanzó la meta, no debe justificarte a ti para vivir a medias delante de Dios. Hay un llamado a levantarnos en esta generación y decirle a Dios, Señor, quiero terminar la carrera con gozo, quiero terminar la carrera con éxito. Papá rompió su matrimonio, yo rompí uno, pero este que me diste voy a perseverar por él. Voy a terminar bien la carrera, voy a pelear la buena batalla de la fe. Quiero ir el buen, buen siervo y fiel. Alguien tiene que entender la palabra y recibirla en el alma.